ere mailan tamela gartza eta horrengo kanpoa eskolpa eta pasan dute artista. Eta ni kolaboratzea horrela presidenta. Horrelako batallaren monumentuaren aldeko ekimena, aurkezteko ekitaldi ari hasiera emango dio. Eta zer baino lehen eskerrak eman dizkizugu ekitaldiaren honetan bildu zareten guztioi. Zuen denbora galtzeko eta ekimen horren asmoak ezagutzeko prest. Egunon berriz ere eta ongi etorriak zaudeten guztiei. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación de la iniciativa Promonumento de la Batalla de Oteama. Y antes que nada, queremos dar las gracias a todos vosotros que os habéis acercado a este salón de actos, dispuestos a perder o a ganar un poco de tiempo y conocer las intenciones de la citada iniciativa. Horrelako batalla irabazi zuten gorrimenezko monumentu bat eraikitzea. Herri honek aspaldidanik sentitu duen irrikada. Eta orain honetan hainbat eskolaria eta kultur munduko pertsona nabarmenek babestu dute. Besteak beste, Aitor Pescador, Xabier Irujo, Mikel Sorolen, Joseba Ziron, Donat Jimeno, Bilo Sarte, Bilo Monteano, Mikel Zuza, eta Bale Parra. Esta iniciativa, la de erigir un monumento en recuerdo a los vencedores de la batalla de Oteama por Roncesvalles, es un anhelo sentido por este pueblo desde hace generaciones y apoyado en esta ocasión por una serie de historiadores, personas destacadas del mundo cultural, entre los que contamos a Aitor Pescador, Xabier Irujo, Mikel Sorauri, Joseba Ziron, Roldán Jimeno, Pello Sarte, Pello Monteano, Mikel Zuza, Fidel Azconaga, Javier Etayo, Asisco Urmeneta, Arantxa Yolbi, Carmen Sorauri, Nuria Pérez, Maider Zabalza, y seguro que alguno o alguna se nos ha quedado en el teclado. Eta baita beste erakunde batzena ere, azteko luzeeko gudanetik, hasieratik ilusio erbeterik agertu baita proiektuarekin. Eta aurrera eraman altzateko duen gaitasun guztia eskaintzen baitigu. Eta hemendik eskerra, hor daude alkatea eta beste zinegotzikari bat, eskerrik asko eta egiten, eta nahi baduz zerbait edo esatea, pues, ez dago mikrofon. Eta arrendamendik eskerra emanen nahi dizkogu, ekimen hau aurrera eramateko erakutsi duen borondateagatik. Nafarroko gobernua, herritarrekiko harremanetarako kontseilaritzaren bitartez, Nafarroko parlamentua eta ondorengo alde presidentea, alderdi politikoa, sindikatuak eta beste herri erakunde batzuk, modu batean edo beste erabatera erakutsi digutena. Y también de instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Luzaide, Valcarlos, que desde el primer momento se ha mostrado ilusionado con el proyecto y que nos aporta toda su capacidad para poder llevarlo adelante, y a quien queremos agradecer desde aquí su voluntad de llevar adelante esta iniciativa. Gobierno de Navarra, a través de la Consejería de Relaciones Ciudadanas, Parlamento de Navarra y con él su presidente Unai Ubalde, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones populares que nos han mostrado su deseo de apoyar de una forma o de otra la iniciativa. Y no quitamos a todos por no alargarnos. También, Torrigas fue en Aitor Pescador, historia del día, mañana. Es que en momento han diciendo que un chiribú en Otasua tira por Checo, y seguida tira por el Condugú, después. Orrada 778. En muchas ocasiones son las circunstancias ajenas las que hacen que los pueblos aparezcan en la historia. En el caso de los sucesos del año 778, en Orrada, Roncesvalles, fueron los intereses de potencias extranjeras, el reino franco-carolingio y el emirato de Córdoba, los que implicaban a los vascones en una guerra que no era suya.
La llegada de los musulmanes a tierras hispanas en el año 711 y su posterior expansión hasta las fronteras del Reino Franco provocó que la tierra de los vascones se convirtiese en una posición estratégica desde el punto de vista militar, al estar próxima a los accesos pirenaicos. Ambas potencias pretendieron el dominio de este espacio y para ello no dudaron en buscar diferentes alianzas con las familias nativas que controlaban el territorio. Unas familias cuyas dinastías se retrotraían al periodo tardorromano, cuando los vascones se encargaron de defender su territorio en nombre de Roma. Una cuestión que se debe tener en cuenta a la hora de comprender lo sucedido en aquel julio del año 778 es que las noticias y crónicas que dan cuenta de los hechos en Obraga o Roncesvalles no son propias de los vascones. Todas las referencias provienen de crónicas francas, de modo que la perspectiva de lo sucedido en dicha batalla está visto desde el lado del agresor y no del agredido. Además, son crónicas posteriores a la muerte de Campomagno. Durante su vida no se atrevieron a contar lo que sucedió. Las que nos hablan de cómo, tras destruir Iruña, Pamplona, la retaguardia del ejército más poderoso de aquel tiempo fue derrotada en una cenada que se realizó en los estrechos caminos próximos a Ibañeta y que descendían hacia Luzay de Valcarlos. Allí fue desde la retaguardia del mejor ejército de aquel momento que duramente castigada en el buen número de hombres de su confianza del rey Franco. Murieron en el intento de defender los carros que llevaban todo lo robado durante la campaña. Por todos estos motivos, el relato se ha centrado siempre más en el famoso derrotado que en el desconocido vencedor. La perspectiva de relatar la derrota de un gran imperio ha ensombrecido el notorio valor y capacidad de aquellos que, como pueblo, consiguieron el objetivo de castigar a sus agresores. Esto ha sido así por la existencia de un complejo de inferioridad formado culturalmente a través de años de existencia, a través de años de publicación y estudios centrados solamente en quien había destruido Pamplona y era el único referente para los investigadores. Es por ello que a día de hoy existe un monumento al derrotado y no uno dedicado al vencedor, ni al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, donde una inmensa estatua de cabecilla arminio se yerga en el bosque de Tugurto para conmemorar la victoria germana frente a las legiones romanas de Varo que habían invadido el territorio. En el caso de la victoria vascona, lo que hay son constantes referencias a los derrotados francos, como es el monumento conmemorativo de la muerte de Roldán, y casi nada se dice de las gentes que vencieron en aquel día. La memoria de los pueblos se construye en torno a referentes históricos, hitos referenciales que les permiten identificarse como una comunidad con elementos y características propias. La construcción de una estatua que rememore la victoria vascona frente a las tropas de Carlomagno es una deuda histórica que tenemos como pueblo. Tiempo que por lo tanto de realizar el esfuerzo de recuperar parte de nuestra memoria histórica. La construcción de esta estatua se rememorará la victoria vascona frente a las tropas de Carlomagno. Bueno, hasta aquí el texto de Héctor Pescador y decir como complemento al mismo, porque es una cosa muy ignorada, que ya en el año 1932 se erigió otro monumento en el Alto de Ibañeta, que también recordaba la batalla de Roncesvalles y homenajeaba a Roldán también, le llamaron a la paz de los Pirineos. Ese monumento lo derribó una tormenta, posteriormente se volvió a erigir, pero volvió a derribar. Y sus ruinas están allí detrás del actual monolito a Roldán. Bueno, eta orduan, jabetzeko ekitaldiarekin, Patxi Aldunate, proiektuaren egilea eta posta handiko artista, hainbat sari jaso ditu nazioarteko bilaketetan eta Montrealgo Tejeriaren memoria da bezalako danez egilea, eta guk azalduko digu bere talde eskultorikoaren esan nahi. Thank you.
Kaixo, eskerrik asko dutzenagatik. Eta, bueno, txiko nahi nire diskursoarekin. Euskaraz idatzia dago eta idatzi egin behar dut, ze bezala agian opor sortean zait horren hori atera. Hasiko nahi zorro. Herri baten nortasuna bere lehen aldian lehortzen da. Zauri gehiago, orduan, eta indartua. Burdina bezala. Gola osatu da Euskaldunen nortasuna. Jota zu, kolpeka hemendik pasatzen ziren askorekin. Horrean gertatu zenaren oroimenak bildu baitu gaur hemen. Garai hartan suntxitua izan zen hirian. Buda hartan irabazleen aztauna bat eraikitzeko asmoz. Nire iritzian monumentua ez da abstraktoa izan behar. Nortzu ziren han zeudena argi eta garbi bera dadin. Hori dela eta monumentua aintzinako Baskoniaren jendea itxura zendu. Zendo, altu, erraldo, bere bailaratik pasatzen ari zenari begira. Bere atzaparkada luzatzeko prest. Hiru pertsona multzok osatzen dute artelana. Bat bertako jendea. Bigarrena hurbilenen ingurukoa. Eta hirugarren bat Baskoniako gainontzekoa. Baskoniako jendea du izenburua. Populus Baskoni. Gure arbasoek merezi zuten omenaldian biltzen gara 1200 urte geroago. Iruñeko erresumaren ateetan zeuden urte haietan, geuden urte haietan. Gertaera horre bultzatuko ote dute. Hau ere itxuratua dago monumentuan. Zangoen artean mutiko baten burua ageri da, Nafar erresumaren hazia. Gauzatxo txikitoa da mutiko baten burua. Eta nire batetik besterik ez. Nortzu garen jakiteko atzera ere begira behar dugula luzean behin. Aurrera jarraitu ahal izateko. Mi esker. Egun ondela, hemen denokitzu eta luzeneko representazioa Alkatia Nikolas, Salvador eta Ani Fernando. Eta horrean, pues bueno, beti, eta bizi konten ditzu eta patxik indien monumentu unek ilan, eta, bueno, historie buruz, pues, jorduzu historia, horrean eretziak, ahatzirak historiak, eta guretako, pues, iruditzen zuzu biziki gauza bolita, pues, monumentu luzea egin zartzea. Eta horrean, pues, gu, pues, unartuko izu eta zirituko izu aintzina gauza bolikira. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Obrera la invitación en la rueda de prensa. Y ahora parece que ya se ha reconocido y hemos conseguido que los vascones tengan su sitio en la batalla, ¿no? El reconocimiento de la batalla. Han pasado muchas generaciones y hasta el día de hoy pues no parece que estaba todo claro para montar el reconocido. Pero nunca es tarde porque esto a lo largo de los años va a trascender y se va a reconocer en toda la historia. No creo que es el momento apropiado de hablar de guerras porque tal y como estamos, los días son muy difíciles. Nada, esperemos que la gente nos venga a visitar a Alzaide porque es otro aliciente más de ver el pueblo. Nada más. Etortzen da zati txarren dago gomena. Ondo da, finantziak dezakegu monumentua. Azteko, daukagu aurrekontu bat eta gutxi gora bera, eta zaten du gutxi gora bera pagokion momentua egin buruz ikusten, bero goi mila eurotan kalkulatu dugu. Zergatik esaten dugu, bueno, hari alde batetik egunero hartzen dira prezioak eta erakikun nola arte edo eta noiz arte jarrituko dugu horrela. Dena den, ireki dugu web horrelde bat, hor duzuet, eta hori da aurkezpena. No? Eta hor, agertzen da nola finantzatuko dugu, edo nola pertsentzen dugu hori finantziatzen. Ekarpenak izan daiteke 10 eurotik aurrera.
behar duguna edo behar duguna, pues, horrela. Eta hori, ez dakite, saria emateko edo ez dakit nola, nola zango nuken euskaraz, da, amare euro bakoitzatik emango diogu zenbaki bat zozketa batera. Zein da zozketa, pues, erreprodukzio bat estatuaren. Eskultoriko, eskultor, eskultura taldearen erreprodukzio bat. Berrogeita ma zentimetrokoa, gutxi gora bera olako bat, baina baita ere jatorrizko materiala, burnizko eta iru milimetrokoa. Baina, ba, ziur gehienak ulertu izango duzutela, zentati ja, euskaraz, ja, ziur jende gehienak badakizuela. Baina, bueno, el coste y la financiación de esta escultura. Pues el presupuesto es unos 40.000 euros. Invertimos en lo que a la iniciativa concierne, porque el Ayuntamiento de Ruzaide correrá con los gastos de acondicionamiento de la zona, donde se va a instalar. Pero todo lo demás, pues, tiene que ser, pues, por aportaciones, menos alguna subvención que consigamos o que nos venga. Entonces, como ha dicho Coldo, pues ahí está la página web, y ahí se puede entrar y se puede ver cómo se puede recoger el dinero en un grouping o, bueno, eso seguro que no lo he dicho bien, pero bueno, y con ayuda popular, con ayuda popular. Y como ha dicho él, desde los 10 euros las aportaciones se pueden hacer tanto en un sitio como en otro, y por cada 10 euros que se done tendrá un número para un sorteo en el que habrá 5 grupos escultóricos a escala de 1-10 en el mismo material que está hecho la escultura real, y se hará un sorteo, y bueno, la gente tendrá oportunidad de entrar en ese sorteo y donar. Parece que, de todas maneras, yo os digo de verdad, no sabéis la ilusión que me hace esto, porque llevamos tantos años en Orreaga celebrando el 15 de agosto el acto, la rememoración de esta batalla, y diciendo que cuando quiera es hora de que los vascones tengan un monumento. Por lo menos este estará, y procuraremos que donde esté Roldán también algún día haya otro para reconocer a los judaris vascos. Yo estoy muy, 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 muy contenta, os lo digo de verdad. Oso pozik, eta nik uste dut hemen gauden guztiak poztutzen garela asko, zergatik urte asko dira, esan duen bezala, historia, eta historia, pues, lortzea gustatzen da, ez gauza asko. Gure historiari buruz askotan oso gutxi baitakigu. Baina hau asignatura pendiente bat zen, eta pozten gara. Bai, zuei, eskerrik asko denoi.